Francesco es un ser de luz que viene a conectar a las personas que han perdido un ser querido. Francesco viene a mostrar que el camino no es tan difícil como nosotros pensamos. Y bueno, es él el que elige quién va a leer el libro, al revés que pueda pensar el lector, que es quien lo está eligiendo. Al principio no sabía quién era que me estaba dictando un libro. Yo sentí la necesidad de escribirlo en un bosque, sobre todo porque había un momento de mi vida muy triste en el que había muerto una prima. Pero como había tenido mucha información desde los 11 años, en que mi abuelo me había contado, después que falleció, toda mi vida con lujo de detalles, cuando falleció mi prima, dije, aquí voy a escribir un libro para poder llevarle, de alguna manera, un consuelo a mis tíos. En ese momento tenía un bosque como este y me senté a escribir y empecé a sentir que me dictaba. Y cuando me empezaron a dictar, no sabía quién era, si eran los ángeles, si eran maestros, si era mi imaginación. Pero con el tiempo me di cuenta que Francesco se empezó a manifestar primero a los lectores y después me vino a buscar a mí. Por eso nosotros lo amamos, porque sabemos que es un guía que viene a trabajar sobre el mayor bien y para todas las partes involucradas. Francesco se ha manifestado, se manifiesta muy claramente, se manifiesta muchas veces escribiendo dentro de la computadora se ha escrito sola. Se ha presentado cuando estamos haciendo algún trabajo con la electricidad o con las computadoras, prendiéndolas, apagando la luz. Se presenta a través de otras personas, inclusive que trabajan con nosotros y que les dan mensaje a través de sueños. Es muy pocas las veces que yo puedo ver a Francesco, sin embargo puedo sentir que en cada seminario, en cada taller, en cada persona que abrazo, le doy una información que no es mía y que es de él. Fíjate que me he tardado muy poco porque yo tenía una casa los fines de semana donde iba y en ese bosque que estaba cerquita de la casa me conectaba con Francesco y empezaba los sábados a la mañana, me quedaba unas horas hasta las 6 de la tarde y el domingo igual, así que se escribió en alrededor en 3 meses solamente de fines de semana. El cuaderno en cuanto lo escribía o en cuanto lo dejaba se llenaba de mariposas naranjas. Con el tiempo me enteré de que las mariposas en realidad significan que una persona que ha muerto te la manda para que sepas que está bien. Es un mensaje, es un regalo. Y realmente creo, sin duda, en que Francesco se manifiesta muchas veces con esos mensajes. Quizás a veces sutiles, otras veces no tanto. Pero lo importante es salir a ver qué está pasando con esas otras conexiones tan sutiles, con esas conexiones amorosas, como es escribir un libro o a lo mejor escribir una canción. Todos nosotros tenemos esas conexiones. Al principio Francesco no se iba a llamar Francesco, el título, sino se iba a llamar Entre el Cielo y la Tierra, porque en sueños él me dio el título. Al tiempo se volvió a aparecer y me dijo, yo también quiero que la tapa en la portada mi nombre aparezca, porque la gente se va a identificar con mi energía. Así que fue él el que me lo dictó, casi siempre me dicta qué es lo que tengo que hacer. Pero esa parte de dictarme no aparece todo el tiempo, solo aparece cuando me conecto con el silencio. Bueno, mi primer ángel que vi fue también a través de los sueños, pero no es que se manifiesta en el momento que está soñando. A algunas personas se le puede manifestar en esa fase del sueño, pero se puede manifestar cuando estás despertando. A la mañana, a la madrugada, es cuando más hacen contacto los ángeles. O hay horas especiales, como las 11 y 11, como dice el libro de Francesco, 11 y 11 de la mañana, 11 y 11 de la noche. En realidad ellos lo que hacen es acercarse a ver si tú te animas a verlos
Muchas veces el inconsciente no nos deja verlos porque nos encanta de alguna manera bloquear información, porque está probando tu fe, porque siempre hay una parte tuya descreída que cuando sueñas algo crees que es tu imaginación. Hay sueños con colores muy brillantes, con colores muy fuertes, que te están mostrando que estás en el lugar correcto, que estás comunicado con tus guías, con tus ángeles, y que de hecho ese es el lugar donde van los seres queridos que tú has perdido, pero que no has perdido porque siguen estando contigo. Con los ángeles te puedes comunicar a través de la música, es el canal directo. A ellos les encanta la música, les encanta los aromas bonitos como los jazmines o como los olores dulces, y por sobre todas las cosas los lugares muy luminosos. Puedes conectarte a través de la escritura, te puedes conectar a través de la pintura, a través de las artes, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, los niños son la conexión directa con los ángeles. Te voy a contar cómo conocí al ángel Ariel. El ángel Ariel se aparece cuando estoy escribiendo Francesco y me cuenta que él va a ser el encargado de llevarlo al cielo, de contenerlo, de cuidarlo y de mostrarle el camino. Francesco llega con mucha inseguridad porque va a extrañar a su familia. Ariel no le dice nada, solo le da paz y la certeza que todos van a seguir comunicados de algún modo. Por eso te invito a que sigas conociendo el cielo de Francesco. Huelo un aroma muy dulce, parecido al de las rosas, con un toque de canela o miel. Me siento ligero. No tengo frío. Me siento pleno, como hace mucho no me sentía. Si esto es un sueño, espero que no se me olvide al despertar. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy esperando? Quizás alguien me pueda explicar. Francesco. ¿Quién me llama por mi nombre en este lugar? Sé que tienes muchas preguntas, pero yo no soy quien debe respondértelas. Yo solo les doy la bienvenida a los recién llegados. Así que te llevaré a tu nuevo espacio. Sus palabras me llenan de una paz misteriosa. Tengo una sensación de que todo esto es verdadero. A ver, Francesco, haz memoria. ¿Dónde estabas antes de llegar aquí? Recuerdo que yo estaba internado en una sala de cuidados intensivos. Creo que ya había perdido la noción del tiempo. Este, Francesco, es tu nuevo hogar. Y sé que a pesar del viaje largo, te sientes lleno de energía y paz. Es normal. Quizás te sientas confundido, pero pronto lo entenderás. Ponte cómodo. Yo te vendré a buscar más tarde. El destino es como el juego de la vida. Es como si al nacer te pusieran en un laberinto para que lo recorras. Y tú puedes recorrerlo con la intuición o con el corazón, lo cual los caminos van a ser fáciles y no te vas a equivocar. Pero también puede ser que el universo te esté diciendo que no, que no, que no, que por ahí no. Pero tú te puedes cambiar y te puedes equivocar. Y lo más factible es que nuevamente vuelvas a escuchar tu corazón y vuelvas a tomar el camino correcto.
Sin embargo, también puede ser que no escuches y que en algún momento te quedes detenido. Y detenido no significa que estés retrocediendo. Puedes cambiar y puedes volver las veces que quieras de tu camino. Eres libre, siempre estás eligiendo. Pero cuando realmente estás en tu corazón, cuando realmente estás en tu paz, ahí es donde encuentras el propósito, ahí es donde no te equivocas y donde el laberinto se hace un camino maravilloso para poder continuar. Porque después de todo, no te queda otra que continuar con la mejor actitud posible. Hay partes en las que está definido cuándo vas a nacer, cómo te vas a llamar, en qué familia vas a nacer, cuál es tu país, tu religión, cuándo te vas a morir, con quién te vas a morir, si vas a estar solo, si vas a estar acompañado. Pero lo que no está marcado es cómo lo vas a transitar. Puedes pasar el laberinto de la vida enojado, frustrado, o puedes pasarlo alegre, entusiasmado. Tienes etapas en las que tú eliges todo el tiempo cómo pasar ese destino. Y eso sería un predestino, que es lo que te va a acompañar a que también puedas cambiar partes de tu vida, que puede ser que elijas, ahí tienes el libre albedrío de elegir entre la carencia y entre la prosperidad. Puedes estar juntando los gorgojitos de la vida o entrar a la fiesta de la vida. Las dos partes, las dos puertas están abiertas para que lo hagas. Yo creo que las llaves muchas veces que nos funcionan son cuando nos equivocamos muchas veces y terminamos aprendiendo porque tomamos conciencia, porque nos observamos y porque tomamos una actitud correctiva. Y otras veces ya vienen aprendidos caminos que vienen de otras vidas, que son nuestros dones, donde no necesitamos ni probar la puerta, ya sabemos cuál es la que se va a abrir. El tiempo es el tiempo para todos, o sea, los tiempos de Dios son perfectos, no los puedes apurar. O sea, cuando algo tiene que ser, va a ser en el momento justo. Por eso es tan importante que con el tiempo te deje fluir. Y muchas veces, aunque pienses que estás perdiendo tiempo, lo que estás ganando es experiencia, lo que estás a lo mejor en ese momento como juntando esa energía para dar un gran paso, un gran salto en esta vida. Los ángeles serían el eco en que empiezan a decirte, sí, 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 este es el camino. Cuando tú sientes que el viento está a tu favor, cuando sientes que las condiciones están dadas, ellos están apoyándote. Pero en caso que te equivoques, van a hacer todo lo posible para que te des cuenta que tienes que corregirte. Los ángeles son alabadores de Dios, son cantantes de la vida y te están cantando todo el tiempo. Si ese es el momento en que tú tienes que corregirte o seguir tu camino o echarte para atrás o sentarte a descansar, y entonces esos ángeles se van a estar reflejando en tu corazón. Cuando tú sientes que estás haciendo lo correcto, es cuando ellos te están diciendo al oído qué es lo que tienes que hacer. Sí, es real y tengo la certeza de decir, aquí estamos, este es un plano y hay otros planos que nosotros no los vemos, pero sí están, como se siente hoy la energía. El cielo es un lugar específico donde las almas van a crecer y a evolucionar de otro modo. Y de hecho, esos seres queridos que tenemos son también nuestros guías. Esos seres que ya no están son también nuestros compañeros, son también nuestros ángeles. Y ahí vamos a ir a parar todos, porque la muerte solamente es una etapa, ¿no? Y es parte de la vida. Y por el otro lado, ese cielo que los cobija, ese cielo es el que nos apoya. No tendría sentido estar teniendo solo una vida para poder aprender todo lo que hay que aprender. Necesitamos muchas veces regresar, necesitamos muchas veces convivir, porque al final terminamos siempre siendo las mismas personas las que nos reconocemos. Y bueno, qué bonito saber que si no te encuentras a tus seres aquí en este mundo, te lo vas a encontrar en otro, pero seguramente.
Sí, es una biblioteca sagrada que existe en el sexto cielo, que se llama la Biblioteca de Registros Akáshicos. Y cuando naces, cuando es la primera vez que vas a tocar este plano, te dan un libro en el cual vas a ir escribiendo etapas de tu vida. Pero ya están escritas ciertas cosas como el nacimiento y la muerte. Todo lo demás tú lo vas eligiendo. Cuando terminas esa vida, no te dan otro libro nuevo cuando regresas al cielo. Es el mismo que otra vez va a ir a otra página a ver qué estás pasando, qué estás haciendo con tu vida. Y lo bueno de esto es que permanentemente lo estamos escribiendo, permanentemente estamos haciendo nuestros guiones. Y muchas veces ensayamos y otras veces lo hacemos en borrador. Y a veces, y sin querer, podemos conectarnos con lo más lindo del universo, que es donde aparecen las casualidades, las causalidades, porque las casualidades en realidad no existen, son las causalidades las que aparecen. Y cuando aparecen, te está diciendo que en el libro sagrado esas conexiones ya estaban escritas hace mucho tiempo. Es un juego que se llama el juego de la vida y que tal como tú juegas es como vives. Es muy probable que en el juego te pierdas y no encuentras el camino, y hasta que de repente puede ser que no estés naciendo y que tengas que empezar a trabajar tu intuición para volver a nacer. Es una metáfora de lo que es la vida, porque realmente la vida es un juego donde tú puedes sentir que vas llegando ya al final, a la meta, y alguien viene y te corre del lugar y te puedes enojar, o puedes corregir tu camino o volver a empezar. ¿Cuántas veces volvemos a empezar? ¿Y cuántas veces no llegamos a la meta? Pero lo importante es jugar, no es lo importante si gano o no gano, sino es disfrutar del juego, porque en el fondo todos somos niños y en el fondo todos venimos no solamente a aprender, sino también a disfrutar. Te invito a que sigas disfrutando del cielo de Francesco. El silencio para mí es la única conexión que encuentro realmente para poder entender qué estoy haciendo en este mundo. Y así como el ermitaño necesita su tiempo, necesita estar conectado con su mundo interno, yo necesito ese silencio para poder ver qué estoy haciendo de mi vida, para poder observarme. Y es un poco lo que hacen quizás estos maestros que necesitan estar en la montaña, necesitan estar en la naturaleza, necesitan estar con un árbol para poder entender qué pueden hacer en este mundo. ¿Para qué? Para poder llevar la luz, para poder llevarla hacia los mejores lugares en los que el corazón a veces necesita ser iluminado. Y bueno, el silencio es eso, es conectarse un minuto, un rato con esa observación permanente, para poder recibir una información concreta de lo que el alma está necesitando. Te voy a presentar uno de los mejores maestros, el silencio. A Francesco, el día de su cumpleaños, le regalan un hermoso jardín y también le muestran un gran árbol y le dice que de esa forma, sentado, va a poder escuchar un gran silencio. Lo eligen al árbol los maestros porque dicen que es la mejor conexión con el mundo y con la tierra, pero a la vez le piden que se conecte con ese silencio. ¿Sabes por qué? Porque es el único modo de escuchar el alma. ¿Qué te parece si ahora te presento a ese gran maestro? Busca tu silencio interior y podrás escuchar a tu alma. Solamente eran el silencio y él. Francesco pensó, ¿qué incómodo es esto? ¿Por qué me asusta tanto el silencio? ¿Será que siempre traté de aturdirme buscando una excusa para no estar conmigo mismo? Eso es, me asusta estar conectado con lo más íntimo de mi ser. Esta soledad me asusta tanto
que siento que me ahogo. Francesco se sentó en el tronco del árbol más grande e imponente. Sintió una corriente que lo invadía y que a la vez le daba fuerzas para enfrentar ese silencio que lo acompañaba. El árbol habló con una voz imperiosa y le dijo: si no aprendes del silencio, no puedes aprender de nada ni de nadie. El silencio es sabio, te abre puertas hacia tu interior y te ilumina el yo superior. El silencio trabaja para que dialoguen todas tus partes internas, para que se logre todo un entendimiento, y cuando tus partes internas se unan, lograrás ese poder infinito que el Ser Supremo te ha entregado. No temas estar solo, porque la soledad y el silencio son tus amigos. Búscalo dentro de ti cada vez que lo necesites. Tú temes al silencio porque no lo has conocido, y las veces que se presentó en tu vida lo echaste. Él regresaba siempre, pero siempre lo rechazabas. Ahora lo tienes aquí, enfrente de ti. Hazte su amigo. Las respuestas siempre están en el corazón. Y cuando tú sientes una certeza con esa respuesta que aparece en ese guía interno que tenemos todos, que es cuando tú tienes la certeza que eso es lo que tienes que hacer o es lo que tienes que ser, eso es encontrar tu guía interior. Y en ese silencio es donde hay una conexión, como una vibración fuerte que te dice, sí, así es. Recuerda que siempre las respuestas están en tu corazón, que cuando buscamos mensajeros ya estamos encontrando el mensaje con solo ver a quién le vamos a preguntar. Pero sin duda, la única parte que no se va a equivocar es ese corazón, es vibrar en ese corazón, que es cuando estás en ese silencio, cuando encuentras a ese guía, que es esa parte en la que tú sientes una gran congruencia entre lo que sientas, piensas y haces. Cuando llegué al cielo sentí un alivio, me sentí liviano. Percibí los olores y los colores más vivos que nunca. Pero luego me di cuenta que en la tierra todo es igual de intenso. Durante su estancia en el cielo, Francesco siguió aprendiendo de Ariel, José y todos los maestros que conoció. La sensación de plenitud puede ser la misma. La diferencia no estaba en el exterior, sino en mí, que pocas veces me di la oportunidad de vivir plenamente, por miedo a perder lo que había obtenido, por miedo a los cambios que hoy me doy cuenta que son inevitables y maravillosos. Desde el silencio, comprendió cómo aplicar todas las enseñanzas, abriendo su corazón a la plenitud. Ahora que estoy aquí, me doy cuenta lo poco que me valoré, lo mucho que renegué, lo negativo que fui. Así, continuó explorando su deseo por retornar a la tierra para ayudar a los demás. Luego, la muerte me sorprendió y así llegué aquí. Ahora, este jardín me parece tan hermoso. Cada flor me enseña la belleza que me perdí. Y me dan ganas de agradecerles a ellas y a este gran árbol sus enseñanzas. Los llevo conmigo en el corazón. Te voy a hablar del ángel de la guarda. El ángel de la guarda es un mensajero que viene especialmente a ser tu secretario en esta vida, a cuidarte, a protegerte y a llevarle a Dios todos los mensajes que tienen que ver con tus sueños. Sea el Dios que sea, todos tenemos ángeles. Y Francesco tenía su ángel, tenía Pancho, pero se lo encuentra por primera vez justamente en el momento en que se muere y en que él está disfrutando del cielo. Y en ese momento, lo que hace Francesco es decirle que no lo había conocido, que no sabía que tenía un ángel,
Pancho se ríe y le dice, me hubiera encantado que me pidieras muchos más favores. Te invito a que sigas conociendo el cielo de Francesco. El alma viaja a una velocidad vertiginosa, donde los espíritus pueden subir y bajar permanentemente, conectando la tierra y el cielo en un segundo. Por eso es que la Virgen puede aparecer en diferentes lugares, por eso es que estos guías pueden estar con diferentes personas en diferentes países, en diferentes segundos. La vibración más alta está en el séptimo cielo, y es donde vive Dios, lo cual se llama el campo búdico. Y en realidad lo que te está diciendo es que Dios crea, en el mismo momento que crea todo el mundo, crea las almas. Pero esas almas nacen una sola vez. Todas las veces que vuelven a reencarnar, ya es como que conocen a Dios y lo hacen, ese conocimiento como un conocimiento ancestral, o sea, donde llegan al cielo y enseguida se conectan con Dios. Pero Dios no crea otra alma para otra vida, siempre va a ser la misma, siempre va a ser el mismo ángel, siempre vas a tener un solo libro sagrado donde se va a escribir tu registro akáshico, donde se va a escribir todas las historias de todas las vidas, pasadas, presentes y futuras. Conectarte con el aquí y el ahora, tienes que empezar a trabajar tu observación permanente, porque en realidad la mente anda como un mono de rama en rama, saltando, y es muy difícil que en un momento puedas observar que está en el presente, porque permanentemente se va hacia el pasado o hacia el futuro. Pero para poder darte cuenta que el presente va a ser lo que va a, de alguna manera, proyectar tu futuro, y que el pasado ya fue y que no lo va a poder cambiar ni Dios, tienes que observar el juego que estás haciendo en tu vida y observarlo en cada momento, en cada presente. Las diferentes religiones, en realidad, lo que están marcando son diferentes puntos de vista de un diamante. O sea, diríamos que cada religión es la parte de un diamante, y que todas las religiones van a ir hacia lo mismo, hacia que seas una mejor persona y a que compartas el amor. Entonces, bienvenida a todas estas, de alguna manera, estas creencias, estos dogmas y estas energías que nos van a unir, no que nos van a separar. Por eso creo que hay una energía universal que nos va a amar siempre, y es ese Dios que te dice que así estés meditando y así estés rezando o estás haciendo lo que la religión en ese momento te está pidiendo. Si te vas a convertir en mejor persona, bienvenido. Para ser mejores personas necesitas estar en tu corazón, necesitas estar en la gracia. No necesitas estar todo el tiempo en la rigidez de lo que tiene que ser, sino dejarte fluir más con lo que sientes. Y ser congruente, porque inclusive esa es la fuerza del carisma. Cuando una persona atrae a otra es porque es congruente con lo que piensa, siente y hace. Y para ser congruente te tienes que manejar con la verdad. La verdad en lo que sientes, la verdad en lo que piensas, la verdad con amor siempre va a ser que tengas esa fuerza infinita para llegar a traer sobre todo los mejores mensajes y poder volcarlos en los demás. El gozo para mí es estar en la gracia, es brindarte sin esperar nada. Es realmente aparecer en escena sabiendo que puedes hacer una buena acción, pero a la vez sin esperar nada a cambio, sin pasar factura porque estoy haciendo esto. Y el gozo también es darte tiempo para disfrutar, sin sentir culpa porque estás tomándote tu tiempo. Es saber diferenciar cuándo quieres estar para los demás, sin estar enojado porque estás para los demás, estar haciéndolo con amor, y cuándo lo quieres hacer para ti, sin sentirte egoísta porque te estás dando tu tiempo. Es conjugar una relación entre los demás interpersonal y una relación de introspección. ¿Cuánto yo puedo mejorar? ¿Cuánto puedo dar? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Y cuánto voy a esperar no recibir? Porque muchas veces donde tú puedes sembrar, no cosechas. Recuerda que la siembra es siembra y la cosecha siempre va a venir, y quizá de los lugares más inesperados. Pero lo importante es que cuando siembres lo hagas pensando
que es lo mejor que estás haciendo y haciendo tu parte siempre con amor. Así como un niño empieza a escribir dibujando grandes garabatos antes que empiece a dominar su manita, así debemos aprender nosotros a concentrar la mente fijándola primero en cosas con forma. Y cuando hemos obtenido éxito en ello, podemos centrarla en lo que no tiene forma. Tiene que ver el hecho de poder tener puertas abiertas en la vida. Tiene que ver totalmente con la confianza, con manejarte en la verdad, con manejarte con el corazón, con no medir qué es lo que das. Y sobre todo creo que la persona es próspera cuando tiene mucha gente alrededor que confía, que la quiere, que son amigos. Creo que una persona es totalmente próspera cuando en cada lugar que va tiene amigos que lo quieren. Muchos son los nombres de Dios e infinitas son las formas que nos llevan a conocerlo. Según el nombre o la forma que le des al invocarlo, en esa forma y con ese nombre lo verás. Este es un momento especial para desarrollar esta energía femenina que nos está pidiendo esta época que podamos desarrollarla al máximo nivel. Es la época en que se va a desarrollar la intuición en todas las personas. La intuición, por sobre todo, es empezar a dejar la mente de lado, dejar el orgullo, dejar el ego para poder empezar a trabajar desde el corazón. Y el trabajo de la mujer es el trabajo de proteger y de ser flexible y de unirse al hombre sin estar en contra del hombre como estuvo hace años atrás. Y por primera vez estar unidos, por primera vez de una manera en la que a todos, no quede una sola persona en el planeta que no le interese cuidar la vida. La vida en todas las formas que este mundo nos presenta. El que quiera aprender a nadar de verdad debe antes hacer pruebas durante unos días. Nadie puede aventurarse a nadar en el océano tras un solo día de práctica, de modo que si quieres nadar en el mar de Dios, debes hacer primero muchos intentos sin resultados, antes de que puedas nadar allí con el éxito deseado. Propósito en la vida, tienes que primero habitar en tu corazón y preguntarte qué es lo que te produce pasión, qué es lo que te encanta hacer, porque misión es pasión. Para poder tener claro el propósito, primero te tienes que preguntar cuáles son las virtudes que quieres desarrollar o las virtudes que tienes y que quieres todavía llevarlas más a la acción. Luego tienes que plantearte metas, aunque a lo mejor la vida te corra un poco de esa meta, pero no perder el objetivo. Y por otro lado, una vez que hiciste toda tu parte, entrégaselo a Dios para que Él haga la suya. Los miedos están en la imaginación. Nacemos con dos emociones, con amor y con temor. Del temor puede derivar la violencia, la agresión. Depende de cuánta capacidad emocional le pongas. Y lo otro es el amor, que es la energía más divina con la que puedes crear, con la que puedes contener, con la que puedes trabajar la solidaridad y la compasión. Desde el temor aparece también
una parte en la que tú puedes preservarte y diciendo, bueno, o sea, si siento miedo, si siento una energía que me está amenazando, puedo salir corriendo. Pero si no te está amenazando nada y solamente te está amenazando la mente, ese miedo es imaginario. Y los miedos imaginarios jamás se llegan a cumplir. Y estamos siempre temiendo de situaciones que van a suceder y que jamás suceden, gracias a Dios, porque nadie teme por lo que sucedió, por lo que pasó. Todos tememos de alguna manera por el presente o por el futuro. Pero el temor no te sirve, el miedo no te sirve, no te sirve para construir. Y para poder bajarle esa carga emocional, es bueno que lo pongas en tu mano, te lo saques, te lo imagines como un muñequito, como algo muy pequeñito, al cual puedes llamarle con un nombre muy ridículo y empezar a hablarle y decirle que ya no le vas a dar ese poder, que vas a empezar a trabajarlo desde un lugar donde lo puedes soplar y se puede ir y puede regresar, pero lo vas a soplar y lo vas a dejar de lado. Solo te vas a quedar con el temor para poder preservarte, pero no con el miedo imaginario. Pero sobre todo, si te quedas con el amor, ese amor te va a hacer tan fuerte que nada que esté a tu alrededor te va a amenazar. De la única manera que te das cuenta si estás con tu alma gemela es a través de lo que sientes en el primer momento que la ves, en la mirada. Y ahí es donde las dos almas se reconocen el trabajo de vidas pasadas, se reconoce qué va a pasar en el futuro. Pero también hay mucha gente que se estará preguntando y le estará preguntando a Dios por qué todavía no encontró su alma gemela. O quizás piense que no tiene una, todos tenemos un alma gemela. Pero no solamente es la misión de encontrarte en la tierra, sino la que siempre te la vas a encontrar en el cielo. Yo creo que no hay que salir a buscar el alma gemela. Yo creo que hay que salir a buscar el amor, porque creo que en el fondo todos somos almas gemelas. En el fondo todos vibramos hacia una misión, que es la misión de compartir este planeta, este mundo. Pienso que habrá muchas situaciones en las que nos confundimos, en las que estamos con la duda, pero también está nuestra flexibilidad para poder reconocer el amor en cada pareja, para poder reconocerlo mejor y todas las virtudes que todas las personas y todas las relaciones kármicas tienen entre sí. Y Cupido puede ser una metáfora, como también es un ángel, y siento que muchas veces Cupido va como jugando, y como es un poco travieso, puede flechar a una persona y a la otra no. O sea que muchas veces pueden estar las almas buscando un amor donde del otro lado no hay reciprocidad. Pero eso también es un aprendizaje. Cupido también hace ese juego como para que todos entremos en comunicación y para que a la vez podamos valorar, ¿sí?, dónde están nuestras convicciones, dónde está nuestra verdad. No siempre nos damos cuenta si una persona la queremos bien o no la queremos bien, pero a la larga nos damos cuenta que el verdadero amor va a ser el que siempre va a estar a nuestro lado. Voy a dar una oración sagrada para que te puedas comunicar con tus guías. Primero te voy a pedir que enciendas una vela, que te relajes, que respires profundo, y luego de eso vas a decir esta oración: tómame de la mano, Señor, y hazme un instrumento de paz. Puedes ahí empezar a cantar un mantra, que es el hyu. Lo dices varias veces y a tu tono, busca tu tono. Y es hyu, 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 hyu. 7 veces, hyu, hyu. Luego de eso, empiezas a pensar en tus guías, empiezas a sentir tus guías y empiezas a conectarte con el cielo. Quizás imaginarte que estás en alguna nube. Luego aparecerán las respuestas. Y en ese momento hasta podrás tener la suerte de comunicarte con tus guías, quizás como una voz interior, como un sentimiento, como una emoción, o hasta se te puedan aparecer y te muestren el camino que tanto estás buscando. Cuando tú estás haciendo lo que te apasiona, estás en tu misión. Y cuando alguien está en la misión, está conectado con su Espíritu Santo. Cuando alguien está en la misión, está conectado con su Espíritu Santo. Y cuando estás conectado con el Espíritu, ahí es donde aparecen todas las artes, donde el que escribe no se da cuenta porque está canalizando, el que pinta, el que baila, el que hace cine,
todo lo que tiene que ver con la creatividad está totalmente relacionado con la misión, está relacionado con la pasión. Y se pierde el tiempo y el espacio en ese momento. O sea, estás en el aquí y el ahora y también estás en la nada. Y estás en el gozo y si hay algún dolor ni lo sientes hasta que no terminas de desconectarte con esa misión. Y misión no siempre es ganar dinero con lo que estás haciendo. Muchas veces puede ser que te guste algo pero tengas que trabajar de otra cosa. Y puede ser que todavía no hayas descubierto tu misión. Pero piensa, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Y dónde pierdes el tiempo? Que no lo pierdes, sino que no te das cuenta que pasó volando. Me nace decirles que la vida es de cal y de arena y que la observación permanente te va a ayudar a tener más de luz que de sombra, que hay que ser muchas veces flexible con la vida para que no te quiebres y por sobre todas las cosas que ames a las personas que tienes a tu alrededor, siempre que los ames.